Oh. <laughs>

Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes y para ustedes con una invitada muy especial. Eh, deben de saber que bueno... Para los que nos siguen, eh, nuestros invitados han sido eh, profesores, historiadores, hombres. Ahora pues me acompaña una profesora, la maestra, la profesora Citlali González. Maestra, muy buenos días, ¿cómo muy está? Muy bien, muy bien. Aquí, Muchas gracias por acompañarme. Y créanme que este programa, pues eh, esperamos mucho de él. Eh, como usted ya sabe, la temática de este programa es eh, abordar particularmente algún personaje histórico de nuestra historia, por supuesto, y por, también de la historia universal, y eh, ayudar a los alumnos de escuelas secundarias técnicas a abordar, a profundizar un poco más sobre estos personajes. El día de hoy eh, le toca al cura Miguel Hidalgo y Costilla. Eh, es un personaje que ha causado mucha polémica a lo largo de la historia, y bueno, está la profesora Citlali para eh, conocer un poco más de este personaje. Eh, profesora, ¿cómo fue la infancia de Miguel Hidalgo? Bueno, nosotros eh, en, la, en la historia y en los documentos oficiales nos dice que nació el 8 de mayo de 1753 en la ciudad de Pénjamo. Okay. Sin embargo, eh, poco se sabe de su infancia, lo único que nos refieren es que eh, transcurrió una infancia eh, tranquila, es hijo de ambos padres criollos y eso lo marca porque bueno sus padres afortunadamente en ese entonces tenían posibilidades económicas okay. y llegado el momento eh, la única manera de, de que ellos se instruyeran la gente con, con posibilidades económicas era a través de la, de la cuestión de la teología ah, entonces sí. eh, un buen día eh, durante la adolescencia sus padres deciden que se van a ir a valladolid que hoy es la capital de, del estado de michoacán morelia y a partir de entonces él ingresa a un colegio que es el Colegio San Nicolás y se da una, toda una preparación académica en materia de teología. Es algo muy agradable saber que un personaje como este, que puede ser un poco polémico, era un personaje muy instruido. O sea, realmente él manejaba cinco idiomas y. Eh, era tanta la relación con los, con los indígenas que hablaba otomí y también llegó a dominar el náhuatl entonces él, eso le permitía a él tener como mucha cercanía ¿él fue profesor del colegio? él primero tomó clases en el colegio y después, eh, bueno, sus compañeros lo conocían como el zorro incluso, o, o sea ese, ese era el, el, el ¿apodo? El, el apodo de alguna manera que le, que le ponían pero más que nada porque lo consideraban muy inteligente muy sagaz sabemos que esos animales bueno, pues son sí, claro. muy este, persistentes eh, eso lo hace que se vaya a convertir posteriormente en, en profesor del colegio y bueno que tenga una serie de, de pupilos este, Enfocados a la, a la cuestión te teológica. Por ahí se menciona incluso que uno de sus pupilos más relevantes para nuestra historia es precisamente José María Morelos y Pavón. Así es. Así es. Bueno, este. surge también otra polémica muy interesante que, bueno, a lo mejor poco se toca. En los niveles como primaria y secundaria, acerca de sus relaciones amorosas. Muchas veces los niños eh, se quedan así como impactados cuando les mencionas: es que un cura eh, tuvo un amorío o tuvo incluso hijos. Eh, ¿Qué hay? Eh, ¿Qué información hay acerca de ello? En alguna biografía no autorizada por los historiadores, sí, efectivamente eh, se menciona que Miguel Hidalgo y Costilla. Durante sus años mozos, o sea, su, su juventud, además de que era un hombre galán, las pinturas nos refieren que era un hombre de tez blanca y nada, nada desagradable para las chicas. Eh, en algún momento contrae matrimonio y procrean cinco hijos. Sin embargo, eh, para ese entonces la eh, religión católica... No lo permitía, entonces es un dato oculto uh -huh. que se ha mantenido en, en la historia para mitificar al personaje de, de, de Miguel Hidalgo. Sin embargo, en, les repito, en estas, en estas eh, biografías no autorizadas sí se menciona de, de, de la posibilidad que él tuvo de, de contraer matrimonio, seguramente eh, antes de ordenarse. Pero al final del día, este, pues a todo el mundo le causa polémica cómo un sacerdote, como un cura, contrajo matrimonio. Lo hizo previamente a su ordenamiento como sacerdote y después, bueno, sí se dedica de, de lleno. Hubo un reconocimiento incluso de, las, de los cinco hijos. Este, sin embargo, nada se sabe ya de, de, de esa descendencia, ¿no? Y bueno, la historia pues no lo menciona para. Eh, seguir guardando como esa pulcritud sobre, sobre el personaje. Otra cosa muy interesante, Hidalgo eh, realmente fue como lo conocemos hoy en día en pinturas, en las biografías que compramos en la papelería. Sabemos que para ese entonces, sí, en 1800, bueno, no existía la posibilidad de que en, en la Nueva España se realizaran eh, tomas fotográficas o retratos. Los retratos más bien se hacían en, en pinturas, o sea, de acuerdo a, las, a los datos, a las, a las incluso se, se posaba para, para las pinturas. Y bueno, en función de eso se han ido, y no es el único personaje, se han ido haciendo réplicas de las pinturas, como, como se, se mencionaban en ese momento. Eh, los biógrafos, yo he consultado algunas algunos de ellos y no no hay como tal fotografía. Entonces, y tampoco hay imágenes de él eh, en un momento de su juventud o de su infancia. Eso, uh -huh. o sea, a pesar de que sus padres tenían posibilidades económicas, no llegó a existir una, una pintura de él. Simplemente nos hablan del movimiento de la, de la independencia, y muy seguramente me atrevo a decir que tomaron esa idea o esa imagen de acuerdo a algunas pinturas previas, porque seguramente nadie se dedicó a pintar el momento de la sí, claro. del la, de la inicio de la guerra de independencia. Uh -huh. Entonces, bueno, eso yo creo que queda a la imaginación de los autores. ¿Cómo inicia Miguel Hidalgo en el movimiento de independencia? ¿Cómo este, es, es su participación? Eh, bueno, a él. Eh, él no lo, no lo inicia como tal. Habían conspiraciones que eran estas reuniones secretas en diferentes entidades de, la, de, de, de ese entonces, de la Nueva España, y él es invitado, eh, dada la capacidad que tiene eh, de conocer todas las ideas de la ilustración, de eh, tener un contacto cercano con los eh, protagonistas de, de ese movimiento en, en España y en Europa, que, es, que era la ilustración y además eh, lo invitan porque saben que él puede ser bueno, un, un buen interlocutor entre los criollos sí que eran los iniciadores del movimiento y la gente de, 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 de las castas de los indígenas es decir las, las clases sociales que en ese entonces existían que estaban por debajo incluso él eh, las lenguas indígenas que él eh, manejaba o que, que hablaba que dominaba pues le facilitaban la, la situación. Entonces, para ellos, para los conspiradores, que en ese entonces Aldama, este, la misma este, señora doña Josefa, eh, la invitación era para eso. Y bueno, después conociendo toda la, la sagacidad que tenía él y de alguna manera la organización, pues para ellos fue una gran, un gran aporte, un gran, gran aporte. Para los jóvenes que nos eh, ven, eh, cabe aclarar, profesora, que no solo existió la conspiración de Querétaro, ¿verdad? Claro. Existieron. Nos enfrascamos en que únicamente fue la conspiración y que a través de esa conspiración de Querétaro inicia el. Bueno, se, se toma nada más como referencia esta, porque es la que se. se con la que se descubre y uh -huh. se incluso eh, se menciona por ahí que el movimiento de independencia, o sea, la lucha por la guerra de independencia va a iniciar el 2 de octubre, ¿no? Mítico 2 de octubre. Pero bueno, eh, al descubrirse de manera anticipada, se inicia todo, todo el movimiento. ¿sí? Se tiene que este, reorganizar ah, sí, y de levantar, hecho ¿no? fue rápido. Pero esta no fue la única conspiración. De hecho, los, los realistas habían ya descubierto diferentes y desarticulado varias conspiraciones en otras entidades de la, de la República. Ahora, maestra. Eh... ¿Las conspiraciones se organizaban eh, meramente para luchar por eh, bene el beneficio del propio pueblo? ¿O tiene algo que ver con la invasión de Napoleón-España, el que se haya eh, capturado estos reyes, el que un usurpador haya ocupado la corona? Eh, bueno, eh, las eh, reuniones secretas ¿sí? tenían como diferentes aristas. Una de ellas era eh, la cuestión de la política que se estaba presentando en España, la invasión de, de, de Napoleón y de la destitución del rey, y por, otro, por otra parte eh, también la, la inquietud de que los criollos decían, bueno, si allá ya no hay rey, ¿y quién va, quién va a, a, a gobernar? O sea, ¿bajo qué principios políticos se va a establecer un orden en la Nueva España? Entonces, el origen realmente... De, de estos movimientos, eh, de estas conspiraciones, de estas reuniones secretas, eh, tuvo como tal el que los criollos veían la oportunidad, una, de reclamar que regresara al poder eh, Fernando VII o bien que les fueran reconocidos sus, sus derechos. Eh, mucho se habla de que la guerra de independencia, Hidalgo dijo, viva, viva México. Para empezar, no existía como tal. El país, México. Uh -huh. Y después eh, la, las conspiraciones, en lo que lo que buscaba principalmente Hidalgo, era restituir los, los derechos de los criollos frente a los peninsulares. Y por eso su grito era: eh, Viva vir la Virgen de Guadalupe viva Fernando VII y mueran los gachupines, que en ese entonces a, a los que de manera despectiva se les men mencionaba así, eran a los eh, peninsulares, es decir, los españoles nacidos en la península ibérica, por, de ahí el nombre de peninsulares, y que eh, no habían, eh, no reconocían la igualdad en derechos respecto a los criollos. Entonces, más bien fue una intención... Diferente, ¿no? Así La que es. da inicio a nuestra, nuestra independencia. ¿Piensa que Miguel Hidalgo fue afectado tras esta serie de reformas que impusieron los borbones? Sí, de hecho, eh, eh, sus padres eran unos criollos muy prominentes. Tenía, llegaron a tener cinco haciendas cinco haciendas entonces y en diferentes entidades de la república eso les afectaba directamente sí, claro. a los criollos y el hecho de imponer más eh, eh, tributo a los criollos respecto de la, del perdón que les otorgaban a los peninsulares decían bueno pues entonces de qué me hablas no? de cuál sí, claro. de cuál igualdad de cuáles este derechos eh, si en europa se habla de de que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, porque en la Nueva España había una, un, un desequilibrio Así social. ¿no? Ahora, Hidalgo era un, era un cura también. ¿Hubo alguna reforma referente a la iglesia que la sí, haya también? Claro, claro. Este, las reformas borbónicas afectan a todos y, de hecho, a, a la iglesia es uno de, de los sectores más, más afectados. ¿Por qué? Porque buscaban hacer una un reordenamiento administrativo y económico sí carlos iii pi eh, piensa recuperar la economía de, 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 de españa a partir de imponer nuevos tributos a la nueva españa okay. y entre ellos la, el fuero o más bien las, el sector que mejor eh, guardaba las, la situación de fuero y de privilegios era el, el clero. Entonces él dijo, bueno, me están afectando mis intereses, ¿no? Y, y el, el, ahora sí que el de todo el sector de los, de los este, sacerdotes y del clero. Y eso les, les, les empieza a molestar. Sí, claro. Entonces se van combinando como diferentes intereses y eso es lo que provoca que, que, que coincida en el movimiento de independencia. ¿Qué características podemos nos pueden mencionar acerca... Eh, del ejército de miguel hidalgo en todo el proceso de independencia bueno eh, como tal eh, bueno sabemos que no hay, no hubo una verdadera organización no hay una um, una estructura militar en esa, en esa época y mucho menos porque además como mencioné hace rato se anticipó a lo mejor sí estaban eh, ya preparándose, eh, se pensaban levantar en ciertas plazas y demás. Al anticiparse la, la guerra de independencia se da por por hecho que, que hubo mucha desorganización. De hecho, se menciona que precisamente por eso hubo batallas perdidas desde el inicio, porque eh, los realistas, pues con todo y sus carencias, pero bueno, pues estaban financiados por el, el virrey. No, y contaron con una participación militar, ¿no? Así es, una estructura, una, una preparación, una, este, un pensamiento, a diferencia de quienes se levantan en, en, y que hasta lo, en las pinturas vemos, ¿no? Eh, quienes acompañan a Miguel Hidalgo son gente del pueblo que finalmente en ocasiones yo me atrevo a pensar que algunos no sabían en realidad claro. hacia dónde iban o sea hacia qué lucha no y ese es un paralelismo que desafortunadamente en la actualidad volvemos a saber hay gente que va y dice estoy manifestándose porque no lo sé claro no entonces ahí nos damos cuenta de que la educación y la preparación Siempre es fundamental para saber incluso por qué voy a luchar claro. en la vida. ¿no? Profesora, ¿cómo era la relación entre Miguel Hidalgo e Ignacio Allende? Porque también se habla mucho, ¿no? Allende pues era un club militar, entonces Hidalgo era un cura. Había cierto. Había fricción, había fricción. Este, de hecho, eh, hubo un reclamo, hay un reclamo, ¿sí? Eh, de, de Hidalgo. Posterior al inicio de la independencia, hay un reclamo hacia este otro personaje porque hay muchas muertes y eh, uh -huh. Hidalgo dice es que no debían de haber existido y el otro personaje lo, lo justifica este, diciendo que, que todo fue precipitado, que no hubo manera de organizarse y que bueno esto sabemos que cuando no hay algo estructurado o medianamente planeado, pues siempre sale de control, ¿no? si sí, a veces planeado salir sí, claro. de control este esto es lo que se sí. sabe por qué Hidalgo decide retroceder ya estando cerca de la ciudad de México después sí. de la sí pues es, es fundamental no estaba preparado para 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 irse a meter a la capital sí claro sí de la Nueva España a sabiendas así Ciegamente que, que, que los realistas lo, lo podían este, rodear y los, los iban a apapullar. Y que ahí se iba, era muy factible que ahí se hubiera terminado claro. el, el movimiento, que ahí hubieran aplastado el movimiento. Entonces él decide retroceder, reorganizar, ¿sí? Y tomar como más elementos, más fuerza y entonces volver a, a intentarlo. Desafortunadamente, bueno, sabemos que lo emboscan y Ese, posteriormente muere. Eh... ¿Qué ha de cierto sobre las cabezas de los insurgentes? ¿Las cortaron, las colgaron en la nóndiga de granaditas? ¿Cómo fue la muerte de Hidalgo? ¿Cómo bueno, es capturado? ¿Cómo es los últimos, los últimos meses de Hidalgo? Los últimos meses, bueno, sí, son, son emboscados, es decir, hay una eh, captura porque eh, descuidan su, su seguridad, ¿no? Y eh, efectivamente los, los eh, forenses, los médicos forenses, hace algunos años. En el 2010 fui a la a Palacio Nacional porque hubo toda la exposición de todo lo que se refería a la guerra de independencia y efectivamente, bueno, se habla de que los médicos forenses han hecho muchísimas pruebas para verificar que los cráneos que se encuentran ahora en la columna de la independencia y que en ese entonces, para conmemorar los 100 años de la revolución y 200 de la independencia, se expusieron. Eh, tienen el orificio de entrada y el de salida, ¿no? Entonces, y están en cajas de cristal eh, plenamente identificadas. Digo, afortunadamente la ciencia nos puede decir sí, que, claro, que sí se trata de ellos. Así es. Bueno, este, maestra, muy buena. Muchas gracias por acompañarme, créeme que fue un honor. Eh. Que nos acompañara y que nos hablara de este personaje que, bueno, poco también se conoce y que los alumnos eh, tengan la oportunidad de conocer un poco más. Yo soy Alejandro Sevilla, eh, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Esto es Escudriñando la Historia. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.